Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Gol México. Recuerda suscribirte. En el contexto actual, Honduras enfrenta desafíos significativos en su sector energético. La dependencia del petróleo como fuente primaria de energía y la falta de recursos propios han llevado al país a buscar apoyo externo. En el marco que se ha reportado que Honduras ha solicitado ayuda de México para obtener petróleo y la capacitación de la gestión y desarrollo del sector energético, ya que México por su parte es uno de los principales productores de petróleo en América Latina y cuenta con una vasta experiencia en la exploración de la producción y la refinación de los hidrocarburos. La relación entre Honduras y México han sido históricamente cercanas, con la colaboración en diversas áreas incluyendo comercio, seguridad y cooperación técnica. Y el día de hoy vamos a ver a estos hondureños que piden ayuda a México y les enseñe a producir petróleo. General y subsecretario de Petróleos México se reunieron con el secretario de Energía de Honduras, Eric Tejada, con el objetivo de estrechar lazos de colaboración en la exploración y producción de hidrocarburos. Este es un primer encuentro para darle seguimiento a los acuerdos que se dieron entre la reunión bilateral en Tegucigalpa, en Casa Presidencial, entre la presidenta Xiomara Castro y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digamos que la charla versó sobre todo en temas de exploración y explotación de petróleo, así como asistencia técnica en temas de marco regulatorio de hidrocarburos, asistencia en estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos petrolíferos, también asistencia en temas de transformación petroquímica y otro tipo de apoyo y cooperación, acuerdos de cooperación en términos de combustibles e hidrocarburos. Asimismo, Tejada aseguró que el objetivo principal es fortalecer la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Objetivo es fortalecer la Dirección de Hidrocarburos de la CEN y además que la amplia experiencia y tradición de Petróleos Mexicanos en el rubro pueda servir para, además de transferencia tecnológica, haya transferencia de conocimientos hacia el gobierno hondureño. En ese sentido, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, afirmó que otro de los temas que se abordarán en la reunión es la exploración de yacimientos de petróleos en Honduras, como también la posibilidad de exportar el producto refinado desde México. Y se ha establecido una alianza muy, muy estrecha con México, pero tenemos que explorar cuáles son las capacidades y las realidades también de México para ver cómo podemos encontrar alternativas. En este momento, lo que estaba planteado desde que nos visitó por acá Andrés Manuel López Obrador es la posibilidad de que nos apoyen para explorar aquí en territorio nacional sobre la posibilidad de encontrar yacimientos petrolíferos, ¿verdad? Entonces, de tener más autonomía de producir aquí mismo nuestros combustibles. Habrá que ver, justamente para eso estamos hablando con los amigos mexicanos, para ver si efectivamente ellos tienen capacidad de refinamiento y capacidad de brindarnos a nosotros también, pues, acceso a combustibles que ellos refinen y que sean de menor costo. Pero eso es todavía algo que ni siquiera se ha contemplado directamente con ellos, sino que pues es algo que podría considerarse. El encuentro entre ambos países continuará durante toda la semana para la instalación de mesas técnicas en relación a temas de cooperación. Para noticias, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, afirmó que conformaron una mesa de trabajo en conjunto con Eric Tejada, secretario de Energía, quien realizará un viaje a México para tener reuniones con la empresa Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía Mexicana y la Comisión Federal de Energía. Lo que buscamos es establecer canales de comunicación con amigos, con aliados, para ver qué alternativas podemos encontrar a la crisis que pues aflige a Honduras, sin lugar a dudas, en términos de combustibles y energía. También aseguró que uno de los temas principales es la capacitación y búsqueda de recursos petroleros en el país. Queriendo establecer capacidades en conjunto con México también para hacer una exploración en nuestro territorio nacional de lo que podrían ser recursos petroleros, combustibles fósiles que nosotros podríamos encontrar aquí en territorio hondureño. Y también, pues, México es un país que obviamente es una potencia en producción de petróleo y de combustibles y que le está apostando
en el gobierno del presidente López Obrador al tema de la refinación de combustibles. Entonces, pues vamos a platicar para ver qué opciones hay, qué alternativas podemos encontrar. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, aseguró que se deben de buscar nuevos mercados para tratar de conseguir mejores precios. Y eso obviamente es un buen esfuerzo, se tienen que buscar, como te decía anteriormente, nuevas opciones de compra para ver si podemos conseguir mejores precios, mejores condiciones. Es parte de los planes que se están haciendo, pero lo principal es buscar cada uno de nosotros cómo ahorrar el combustible. Bueno, mi banda, ¿qué les pareció esta información que Honduras pidió a México para que les capacitara y les enseñara cómo hacer este petróleo? Que México es el único país de toda América Latina que puede enseñar. La respuesta de México a esta solicitud podría tener un impacto significativo.